probar a la escuela que está entendiendo lo que está estudiando en ella. Así que, velas de día. Vamos a traer ahora Bitcoin, que la estamos revisando todos los días, que ya está haciendo algo. Quiero que me ayuden. Hay otro alumno que me hace un mensaje. Necesito que entienda que no sé de qué está hablando. Necesito nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido. Necesito que me diga de qué está hablando. Guillermo, tengo parada la clase para tratar de entender el mensaje tuyo. Este swing en 5 minutos. No, explícame, porque ya interrumpí la clase. Ahora tienes que decirme de qué estamos hablando. Vamos. Porque y tocaste un tema que se llama 5 minutos y que me han preguntado muchos alumnos hoy. Temas del 5 minutos. Alcoa, el swing de 5 minutos. Alcoa, swing de 5 minutos nada más sirve para scalping y alerta para day trade. Así que mucho cuidado cuando hablan de 5 minutos. Para la Bitcoin, 5 minutos no es negociable. No puede ser, una persona no puede usar en la Bitcoin velas de 5 minutos porque no alcanza de aquí. Tenemos 254 menos 188 son $66. No alcanza para cubrir costos de las operaciones. Hay que negociar velas de 15 minutos. Así que vamos para velas de meses, velas de semana y velas de día. Vamos a ver qué estamos teniendo. La vela del mes de la Bitcoin. Aquí está. Aquí está la explicación exactamente de lo que está pasando. La vela del mes, los promedios mensuales de la Bitcoin. ¿Ok? Promedios mensuales, promedios semanales, promedios de día. ¿Ok? Así que necesito que alguien me explique y tiene que ser mandatoriamente el primero que empiece a hablar es Trujillo, que está en pasantía. Trujillo, dime, ¿qué nos está dando la vela del mes? ¿Qué información? ¿Qué información está dando la vela del mes? En gráficas de meses que ha estado sobrecomprada por demasiado. No, escúchame. Ustedes tienen que resolver aquí una cosa muy importante. Tiene que ser muy importante para ustedes porque para mí lo es. La gramática se determina si la haces bien cuando escribes. Los errores gramaticales casi siempre se ven mejor cuando se escriben. Pero no quiero errores gramaticales cuando se habla. Ya sería para mí apoteósico. Ya se lo expliqué muchos meses atrás. Tengo un nivel educativo muy alto. Puedo bajar el lenguaje a ustedes, pero sin cometer errores gramaticales a la hora de hablar. Me estás hablando en pasado. ¿Ok? Estoy preguntándote qué está pasando en la vela del mes. Regreso a la apertura. Right now, es ahora, justo ahora. No uses adjetivos o sustantivos o verbos que no se correspondan a lo que estamos hablando. Mejoren el castellano. A ver. ¿Qué está pasando en la vela del mes? Voy a abrir las pantallas para que vean qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que tenemos? Esta es la vela del mes. Que prácticamente hace unos minutos era Doji. Así que, ¿qué está pasando en la vela del mes? Que regresó a la apertura. Regresó a la apertura. ¿Qué más? Rechazo a los máximos.
¿Cómo? Rechazo a los máximos. Eso no es lo más importante. Si regresó a la apertura, ya carambola, por ende, rechazó máximos y mínimos. Es una doji. Así que ella ha rechazado todo vínculo. Ella ha rechazado. El mercado Bitcoin en el mes de febrero ha rechazado todo lo que ha querido unos. Hay personas que quieren hacer corto contra ella. Hay personas que quieren hacer largos contra ella. La relación del mercado, la dinámica de los que compran y venden, ha entrado en una dicotomía. No hay empatía. ¿Ok? Están divorciados. Hay una esquizofrenia. Está todo el mundo. Ven pasar un carro fúnebre y empiezan a mirarlo. Ven pasar un auto con una muchacha casándose y se ponen a llorar. Eso es una... ¿Cómo te vas a poner a llorar? Eso es algo esquizofrénico. El mundo externo y el mundo interno. Así que aquí estamos teniendo una dicotomía completa, divorcio total. El mercado no está teniendo, primeramente, ninguna dirección. ¿Por qué el mercado no está teniendo ninguna dirección, Trujillo? En velas del mes. ¿Por qué? Porque está ahí neutral. No. Neutral es la condición que está teniendo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué el mercado? ¿Por qué el mercado está teniendo eso? Tienes que ayudarme porque se me olvidan el objetivo de las preguntas. Necesito que avances en esa parte ya. ¿Por qué el mercado? A ver, ¿cuál fue la pregunta? ¿La anotaste? ¿Anotaste la pregunta? Porque si no, tengo que empezar a anotar las preguntas porque se me puede olvidar la estructura de la pregunta. A ver, ¿qué te pregunté? Estamos hablando. Vamos. ¿Por qué el mercado está ahí en indecisión? ¿Por qué el mercado ha rechazado los máximos y los mínimos en la vela del mes? Dispara ya, Trujillo, que tú lo sabes. Porque en temporalidades inferiores ha estado... No, sobre... no hace falta. Eso era cuando éramos bebé. Ya estás en la unidad 26.9. Da la respuesta. Estamos en la 26.9. Fíjate cómo empezamos hace dos o tres días. Unidad 26, rayita 9. O 26.9. O 26/9. Dispara. ¿Por qué? Porque ha estado sobrecomprada y sobrevendida. No, no puede tener las dos razones. ¿Por qué el mercado? El mercado poderoso. Yo quiero que dejen trabajar a Trujillo, que es el que está haciendo la pasantía de estos temas. Su escuela es de estos mismos. El mercado está a la alza, Trujillo. El mercado está a la alza. ¿Por qué el intercambio en la vela del mes, el máximo y el mínimo han sido rechazados? Saca una conclusión. Porque ha estado sobrevendida, ha rechazado los máximos. Ok. Te he preguntado por ambos extremos. Nada más me estás hablando de uno. Porque ha encontrado soporte, zona de compra. No sé de dónde tú estás hablando. Zona de compra, ¿dónde ha encontrado soporte? Cuando se rechaza, cuando rechaza los mínimos. No, 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 no. Mejor el vocabulario, que ya tú eres aquí un alumno de casi dos años. Estás haciendo una pasantía de una universidad. Aquí tenemos un promedio que se llama EMA 50. EMA 50. Y EMA 50 en zona de resistencia, ¿qué significa? Basado que estamos en la unidad 26.9. ¿Qué significa EMA 50? Límite de compra. Quiero que dejen hablar a Trujillo, que tiene un problema enorme con la universidad. Sobrecomprado. Significa sobrecomprado. El nivel de resistencia es un concepto que se llama sobrecomprado en EMA 50. El mínimo rechazado. ¿Por qué hay el mínimo rechazado?
conclusiones, pero ya dispara cualquier piedra, tira piedra para acá. Porque ha estado sobrevendida. No, ninguna razón, ahí no hay ningún promedio. De ese mínimo a la zona de soporte de EMA3, donde podría estar sobrevendida, hay mucho espacio. No, no puedes hablar así tan fácilmente. No, el mínimo está en 22.700 y EMA3 está en 21, casi $1,000 abajo. Está muy lejos de ser sobrevendida. ¿Por qué ha rechazado el mínimo? Porque está entre EMA9 y EMA50. Para nada. ¿Por qué? Tienes que hacer una conclusión según la figura que tú detectaste aquí. Ella rechaza ese máximo que es EMA50. Rechazó EMA50 porque es un nivel. EMA50, EMA20, EMA9, EMA3, todos los promedios donde estén ubicados o son resistencia, sobrecomprado o son sobreventa, soporte. Tienen que ubicarse. Esto es la unidad 26.9, que se llama todo termina en que está sobrecomprado y todo termina que está en sobrevendido. Todo se basa aquí esto. Son niveles extremos. Trujillo tiene una pasantía. Tú llegaste tarde a la escuela. Deja que él hable porque él tiene una pasantía. Le está haciendo la pasantía con nosotros. Dale. O le aprueban la pasantía o tiene que hacer otro año otra vez. Y él está jugando con fuego. Él está jugando con fuego. Así que, ¿por qué aquí y aquí? Ya esto es una unidad muy alta ya. Dispara, saca la conclusión por qué ha rechazado el mínimo. Vamos, porque cuando te paras frente a los maestros tuyos a hablar y les sueltas los speech, ellos se quedan así. ¿Ah? ¿Cómo? Porque estás en un nivel superior al rango promedio que tú tienes ahí en esa escuela. Y para mantenerte en ese nivel, tienes que sacarme una conclusión. ¿Por qué ha rechazado ese mínimo? Porque en temporalidades inferiores. Te dije que no me traigas esa historia, que eso era cuando éramos bebé. Éramos bebé en esa época. Han tenido que pasar 2 años para llegar a la unidad 26.9. Éramos bebé, tenía que inventar palabras y lenguaje para que ustedes entendieran esto, si no se ahogaban en un vaso de agua, pero ya estamos en la unidad 26.9. Ah, ya no somos bebé. ¿Por qué esa vela? El alumno tiene que comprender por qué esa vela del mes ha rechazado ese mínimo que no tiene soporte. Esa vela está sin soporte. ¿Y por qué rechazó ese mínimo? El primer tercio de tiempo. Yo necesito que entiendan. Lo he dicho ya 9 veces. Esto es una tarea de Trujillo. Por la vela anterior, como cerró. Nada que ver con la vela anterior. ¿Cómo tú me vas a decir que ese mínimo, este mínimo ha rechazado porque este mínimo? Oh, esto está muy lejos de la verdad. No, porque lo que era resistencia se convirtió en soporte. No, nada que ver. Yo quiero que tú entiendas, saca una resolución, sácame una conclusión. ¿Por qué el mercado, y si quieres te la vuelvo a poner bien grande, porque esto lo ves todo, hoy tú lo viste 5 veces y 5 veces me dijiste que no podía entrar, que no tenías fuerza para entrar, que te quedaste catatónico? Yo quiero que tú me expliques. ¿Por qué no sacaste conclusiones? ¿Por qué esta vela del mes rechazó el mínimo? Ya sabemos que rechaza el máximo porque se enfrenta a EMA50 y EMA50 es una indicación, una alerta bien clara, bien firme. Aquí llegaste ya sobrecomprada. No. Éramos bebé hace una semana atrás cuando decíamos EMA50, ella rechaza EMA50, pero nadie, no íbamos al tema por qué rechazaba EMA50, aunque yo se lo demostraba en otros promedios pequeños, estaba agotada, estaba fuera del mercado. Y coincidentemente ahí estaba EMA50, pero en otros promedios, pero ya no eres un bebé, ya eres un hombre grande. ¿Por qué ella rechazó ese mínimo? No había soporte, no tenía que rechazar ese mínimo.
No había manera, no, no había, porque ni tan siquiera hizo lo que tenía que hacer, que era corregir la vela anterior. Y me estás hablando de la vela anterior. ¿Por qué esa vela rechazó el mínimo? Porque en alguna temporalidad estuvo sobre... Ya te dije que no eres un bebé. Ya te dije. Crece, hombre, para ver si ya te encaminas. Crece. No eres un bebé en esto. Porque el mercado lo ha considerado como sobreventa. No. Quiero que me digas, estás muy cerca. ¿Por qué rechazó el mínimo? Ya tocaste, ya pusiste la palabra mercado. En la próxima respuesta no me saques mercado. Porque eso lo he hablado hoy con tres personas que son profesionales, certificados en Nueva York. Y los tres dijeron exactamente lo que yo les dije ayer. Ya finalmente lo comprendieron. Porque es considerado un nivel de sobreventa. Ya te dije que no es eso. Ya te dije que tenías que usar en la próxima respuesta la palabra mercado y ya la eliminaste ya. No, me dijiste, entendí lo contrario. Tienes un déficit de atención enorme. Entendí que no lo tenía que decir. No, te dije. Te dije. Finalmente dijiste una palabra buena. Mercado. Ahora tienes que usar esa palabra en la próxima respuesta. No la puedes sacar porque ya estás cerca de la conclusión. ¿Por qué el mercado rechaza ese mínimo si no tiene soporte? Y eso le pasa a Broton, le pasa a Ortigosa todo el tiempo, que no logran hallar explicaciones para el mínimos o máximos rechazados que no tienen soporte o no tienen resistencia. Ustedes no logran encontrar la respuesta. Ustedes logran encontrar la respuesta cuando ya es muy evidente. O rechazó el máximo ese porque estaba sobrecomprado. ¿Ok? Pero aquí no. Y aquí no. Y no logran hallarle la explicación a ese rechazo de máximo. Así que, ¿por qué el mercado rechaza ese mínimo? Y ya te lo advierto, lo he dicho, mercado, el caballo blanco de Napoleón 39 veces, no es rosado, no es negro, es blanco. ¿Por qué? Pero ya vamos a terminar si no tengo que pasar a otro tema. Porque el mercado no ha aceptado. Esa es la palabra. El mercado no ha aceptado que la Bitcoin esté por debajo de ese mínimo. Ahora sí. El mercado no ha aceptado que Bitcoin esté por debajo de ese nivel. Por eso rechazó ese mínimo. Un nivel que no tiene soporte. Porque no se explica entonces cómo tú vas a explicar esta vela del día y esta vela de la semana. Así que no importa que aquí esté sobrecomprado. El problema aquí no es que esté sobrecomprado. El problema es que esta promedio de semana sigue afectado por esta conclusión de EMA20, sigue afectado. Y mientras EMA20 está a la alza, ¿qué le va a pasar a las bandas? Se van a expandir. Se van a expandir. Y al expandirse las bandas, al expandirse ella, ella está creando áreas de negocio. Está creando áreas de negocio. Si no se expanden, no hay área de negocio en 26,000. Aquí, en velas de día, se están reduciendo las bandas. Significa que está produciendo una reducción de las bandas. Pero lo único que está sucediendo en velas de día es un efecto que se llama ¿cuál? ¿Qué es lo que está pasando en velas de día, Trujillo? Una zona zombie. Una colisión de promedio. Enfócate que estamos hablando de promedios. Porque aquí estamos hablando que EMA20 sigue en expansión, sigue moviéndose a la alza. Todavía aquí se está moviendo la alza porque los promedios anteriores se van eliminando. Ayer lo explicamos. Quiero que no traigas una respuesta
que no esté lejos de la realidad, porque esto es lo que hace el mercado. Si está multiplicando, está sumando y dividiendo E más 50, en algún punto, ustedes tienen que entender que E más 50 va eliminando promedios históricos. Ahí va eliminando promedios históricos y ustedes tienen que hacer una evaluación que cuando elimine estos promedios que están allá arriba en 50, 70 mil, entonces sí no vamos para el invierno, sino vamos para el pantano. Quedas un pie, pones un pie y te hundes un poquitico, y para avanzar te va a costar trabajito avanzar, porque tú has eliminado de tu condición de análisis todo esto que todavía sigue empujando E más 50. Y tienen que entender que E más son 50 velas. Vamos a imaginar que ahí haya 50 velas y tenemos que imaginarnos que tenemos un área de promedios muy alto de 40 mil, pero ya tenemos muchos promedios en los 20 mil. Y la más y la tristeza, la parte triste de toda esta historia de promedio es que ella va caminando cada día y va eliminando esos promedios que están allá atrás. Y ahorita nos quedamos en los 20, a los 25, a los 30, por mucho tiempo, hasta que se produzcan rupturas de esos rangos. Así que eso es lo que está creando el mercado. El mercado está creando un nuevo ecosistema para la Bitcoin, que no podemos traerla, no podemos hacer análisis que los próximos meses tengamos 70 mil. Hay que rotar todos estos promedios, hay que encontrar características, o sea, formas que el intercambio cree expansiones de áreas de negocio, porque si no hay expansión de área de negocio, el mercado no te lo permite, porque cada vez que estás contra las bandas, el mercado hace el ajuste. No falla. Esto es un negocio de ajuste. Ajustamos niveles de sobreventa, ajustamos niveles de sobrecompra. Y en esa relación, todo el 80% de los negocios producen pérdidas totales porque entran mal. Viene este momento y todavía hay mucha gente que está hablando de comprar. No, ahora no se puede comprar. ¿Cuándo se puede comprar otra vez? ¿Cuándo se puede comprar otra vez? ¿Quién me lo explica, Trujillo? Cuando llega la banda inferior. Cuando rompa los rangos, cuando decida romper soporte o resistencia, cuando decida romper sobreventa o sobrecompra. Ahora el mercado se está dirigiendo al área de sobrecompra. Y en algún momento de ese intercambio de sideline, del sideline, del claro, zombie, de que van por un rato para la izquierda, otro rato para la derecha, que se cambian la casaca. Bueno, ahora soy liberal, ahora soy conservador. Ahora soy liberal, ahora soy conservador. Para que la resistencia se convierta en soporte. Para que se produzcan las rupturas. Y se van a producir las rupturas cuando los promedios colisionen. Así que tenemos que esperar que E más 20, que está ahí abajo en zona de soporte, E más 20, entre esa E más 20, entre en este promedio de 3 y de 9. Colisionen ahí para que se produzca la vela de escape, la vela guía, la vela guía que motiva que en un promedio mayor produzca una vela guía y nos dé duración. ¿Cuánto va a durar? Bueno, ya tengo una vela guía en semana. Ahora vamos a ver si tengo una vela guía otra vez en meses, porque si hay una vela guía en meses, ya sabemos que vamos a estar 3 meses. Pero aquí falló. Aquí falló porque ella no es una vela inteligente. Ahora es que vamos a tener un proceso que se llama rotación de EMA 3 contra 9 en promedios de meses para que se produzca una vela guía
No se pueden producir velas guías legítimas si el promedio inferior a la alza está negativamente. El EMA 3 está por debajo de 9. No hay manera de que pueda haber una vela inteligente, confiable, fiable, legítima, porque tiene que haber un ecosistema organizado. 9, 3. Yo sé que tengo una interrupción de EMA 50 ahí, que es lo que me está diciendo que ella, que vale 28, no puede venir por ahora. No existe, porque aquí ella está estableciendo una indicación que ya está muy sobrecomprada. Ese nivel de EMA 50 es 24,259. Y EMA 50 aquí es 24,900. Aquí es 23,24,959. ¿Dónde está? No, no tengo en velas de día nada más que una sola, un solo límite, la misma banda. No tengo promedio. No, fuera de las bandas, no tengo más resistencia, más histórico, porque tengo EMA 50 buscando rotar contra 200. Y después ya EMA 20 rotó contra 200, pero también rotó contra 20, contra 50. Aquí rotó contra 50. Aquí, cuando rotó contra 50, 20 contra 50, valíamos 17 y muchos se quedaron ahí. No va a pasar nada. Y miren todo lo que ha pasado. Así que ahora tenemos que buscar que roten los que le toca rotar. ¿A quién le toca rotar? 50 contra 200. Y esta es la rotación contraria, volver a la apertura en el promedio, en la rotación del promedio más fatídica, más impresionante que genera el mercado, que es la cruz de muerte de velas de 50 contra 200. Así que tenemos que ir desarrollando. Muchos alumnos no se quedaron estancados en estos niveles. Y eso es muy importante porque no hay solución para esos niveles para esta semana. No hay solución para esta semana. ¿Ok? Vamos a tener que esperar 15 a 20 días para que se resuelva esto. El mercado no puede avanzar. No puede. Hay una cosa ahí que está pasando en las velas, teniendo en cuenta los datos de este servidor. Teniendo en cuenta los datos de este servidor, hay algo ahí que es muy peligroso, que es Trujillo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al mercado ahí? Que roten las parabólicas. Exactamente. Pero ¿por qué pueden rotar las parabólicas? Vamos, aquí hubo, aquí las parabólicas estaban en una zona excelente. Yo quiero que ustedes entiendan dónde quedaron rotando ella. ¿Dónde normalmente rotan las parabólicas? ¿En áreas de sobrecompras o en áreas de sobreventa? ¿Y dónde rotaron ellas? Contra EMA 20. ¿Son parabólicas estándar? No, no, maestro. Ah, cuando hemos visto que hay rotaciones de parabólicas en áreas que no son estandarizadas, ¿qué significan? ¿Qué significan? Que el swing del mercado, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Un rango, una zona zombie. Va, ve más allá. ¿Qué está haciendo el mercado? Un sideline, cambio de tendencia. No vayas a esa parte, ya lo hablamos ya. ¿Qué está haciendo el mercado? Otra pregunta, allá arriba. Condición de promedio. Ya tú no eres bebé, es Trujillo el que está haciendo la pasantía. Tienen que ayudarlo. Vamos, se quedan 9 minutos. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿Qué está diciendo el mercado? Que puede quedar sobrecomprado. No, Trujillo, vuelve otra vez a las mismas.
Te he dicho 7 veces mercado y no me agregas el mercado. Responde como un profesional. Vamos. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿Por qué me eliminas la palabra mercado? Por favor, ¿qué está haciendo el mercado con estas parabólicas a ti? ¿Qué mostró estas parabólicas? Las parabólicas están haciendo una denuncia de algo que está haciendo el mercado. ¿El mercado considera que está sobrevendida? Nada que ver. ¿Por qué estás entrando ahí? Mira dónde están las parabólicas. En zona de expansión no te puedo dar la respuesta. Mira bien dónde está todo sucediendo. Cuando rotan las parabólicas, ellas rotan contra la zona contraria. Parabólicas que estaban sobrecompradas tienen que ir a niveles de sobreventa. Y mira dónde rotó. A ver, ¿dónde ha pasado eso otra vez? ¿Dónde? Cuando rotan, van a la banda. Pero ahora quedaron sobre EMA 20. Y ustedes no saben descubrir cuánto le queda a esto. Se quedan perdidos. Hoy tú te quedaste perdido 3 veces. 3 veces. Y no puedo estar yo al lado tuyo. Todo el tiempo diciendo, oye, despierta que hay que entrar aquí. Porque a veces yo me distraigo, que tengo que hacer eso. No tengo ninguna maldad. No voy a ayudar a Trujillo. Se me olvida. Estoy dentro de la misma dinámica mía. Ustedes no me pagan por el servicio de alerta ni nada de eso. Yo no me siento. Cuando hablo con ustedes operando, me distraigo de una manera increíble porque en vez de dar mis consideraciones, me vuelvo a dar otra vez otra clase con ustedes. Observen todas las clases en tiempo real. No estoy, parece que estoy operando, parece que estoy dando una clase. ¿Qué pasa con esas parabólicas ahí, Trujillo? Tú tienes que ser tan rápido como lo soy yo. Las parabólicas rotaron en una zona de expansión y ahí hay un riesgo enorme. Hay un riesgo enorme porque viene un negativo, viene un mínimo, repite el mínimo este y ellas rotan y van a rotar aquí, muy lejos. Y nos va a decir a nosotros un tiempo extremadamente más largo porque ellas vienen haciendo un recorrido como un timing. Ellas vienen haciendo un recorrido hasta que tropiezan otra vez con EMA 20 y después con EMA 9, etcétera, etcétera, todo lo que hace ella. Pero ella rotó ahora y hoy tuvimos un respiro contra el mínimo que marcó. Porque mañana, ¿dónde va a abrir ella? Va a abrir aquí, le quedan 1 hora, 2 horas. Abre aquí, se sigue alejando de la parabólica. ¿Ok? Se sigue alejando de la parabólica. Pero es como que el mercado al mercado, esto es lo que está haciendo el mercado. El mercado tiene una franja de negocio que es para ellos. Y si estás diciendo aquí que el mercado no acepta dar menos que lo que vale ella, significa que el mercado está haciendo esto. Ahí es donde va a estar el mercado. Ahí, 25, 23. ¿Y cómo va a estar ahí? ¿Con qué garantía te estoy dando? Con las mismas garantías que el mercado te está diciendo que las parabólicas rotaron sobre EMA 20, zona de expansión. Como tú no sabes cuál es el algoritmo de las parabólicas, y llevamos 2 años diciendo, estudien el algoritmo de la parabólica para que ustedes vean qué es lo que quiere decir la parabólica. ¿Cuál es la tarea de la parabólica? ¿Qué es alerta la parabólica? ¿Qué fue el primer pensamiento de ella? Porque fueron construidas. ¿Quién fue el que la construyó? Pero tú no. Figure it out. Tú no has hecho jamás una investigación de ella. Y siempre estoy trayendo la misma situación. Estudien qué cosa es la parabólica. ¿Qué hace la parabólica? ¿Qué hacen las bandas? ¿Qué hace el MACD? Ustedes quieren ser profesionales y ustedes no saben el fundamento de cada uno.
de estos promedios que nosotros manejamos, que no puedo manejar otro. Este es el resultado de 38 años de vida. Aquí he estado yo por 38 años, repitiendo esto. Cuando las veo, ya las detecto muy rápido, sé lo que está queriendo decir el mensaje literal del mercado para el mundo cripto. ¿Ok? ¿Me vas a responder la pregunta que te hice? ¿Qué mensaje está trayendo el mercado ahí? Ya te la respondí. Necesito que no está aceptando esos niveles. No, Trujillo, tú no eres un bebé. Que el mercado no está aceptando esos niveles inferiores. No, ya lo dijiste ahí atrás. No me traigas esa misma respuesta para aquí, para las velas del día. No. ¿Qué está haciendo el mercado? Y voy a ponértela todavía mejor. Mira cómo está el MACD. Vamos a buscarlo. Volumen no me interesa. Por eso siempre digo que el volumen no me interesa. Ahí está. ¿El mercado está considerando que es el fin del swing negativo o el inicio de un swing positivo? El mercado, no te me vaya muy lejos ahí. El mercado está diciendo, tienes un indicador totalmente negativo y el mercado está allá arriba positivamente, aunque tenga velas negativas. Tienes una parabólica que te están dando un tiempo, te están diciendo el tiempo. Esta es una pausa que está haciendo el mercado porque ya nadie quiere aceptar menos de eso. Ya no hay ningún vendedor va a aceptar que ningún comprador aparezca con 21 en la mano. No. ¿Sabes por qué tú no entraste hoy en los largos y en los cortos? Porque tú no aceptaste lo que el mercado te estaba diciendo, que ya no iba a haber 51.09, pues yo compro 51.17. Y todas las veces que tú te quedas catatónico con el mouse en la mano, que no compras, es porque tú no aceptas lo que ya el mercado aceptó. Por ende, ya no es 51.09. ¿Cuál es el próximo nivel que puedo comprar? 17, yo compré 17. Y tan pronto compré 17, ahí están las gráficas. Saltó rápido 18, 19, 29, 32. Y ya yo empecé a mover mi costo de cierre, de pérdida, de emergencia, mi stop loss, por encima de la apertura de la posición. Y ya lo que fui moviendo, el stop loss de pérdida. Nunca moví el profit porque estaba conduciendo. Lo único que yo hacía era subir el stop loss, ¿Ok? Así que el mercado está diciendo no viene más 22.500. No viene más 22.500. Ya hice un retroceso a EMA20. No viene más. Esta vela dice no viene más 22.500, así que si estás planeando comprar 22.500, este negocio no es para ti. Porque ya tienes que pensar en un nivel más alto. Y eso te pasó hoy todas las veces que no pudiste abrir la posición. Y le pasa a todos los alumnos. Recuerden que cuando digo Trujillo, es porque Trujillo lo representa a ustedes. No porque necesariamente le pase a él. Le pasa a él. Y si le pasa a él, le pasan a todos ustedes. Le pasa menos a Brotón que a otro alumno, porque Brotón tiene una cosa que se llama locura temporal. En algún momento las personas sufren de locura temporal y Brotón sufre de ataques de locura temporal. Porque esto es un caballo suelto en un corral dando patadas. Y él le tira a cualquier cosa que le pongan por delante. Pero esto es un negocio que se trata de tener eso también. A veces le da patada a swings que no tenía que darle la patada. Pero si en este negocio tú no te pones salvaje, sabiendo cómo funciona este negocio, si tú no le pones, si tú aquí no te pones macho vikingo,
Estos machos vikingos destruyen el pueblo entero. Cuando termina la guerra, no quedó nada sano. Yo no sé de qué se van a apoderar, pero es que ellos son así, muy brutos, muy fuertes. Así que eso es lo que tenemos para el mundo cripto. El mundo cripto está construyendo niveles que ya no volverán, a no ser que pase algo más complicado en la guerra. Que eso es realmente lo único que ya el mundo se está adaptando a los planes de mandar tanques para finales de julio del 23 para el 2024. O sea que esto va a ser un fundamento para que la guerra continúe, porque ellos saben que no van a recuperar un kilómetro del territorio que ya es ruso. Pero esto vende mucho. Esto vende mucho dinero, vende mucho armamento. Esto está creando un verano. Esto es un mes de agosto para las compañías de armamento, que están produciendo tanto armamento como si estuviéramos ya en tiempo de economía de guerra. Que todas las empresas, las economías de guerra significa que un pueblo que producía lavadoras ya deja de producir lavadoras y tiene que empezar a producir cascos. Aquí hay ciudades que cuando llegan estos fenómenos, como llegó Irak, como llegó Afganistán, como todo esto, que han hecho lo que les ha dado la gana en el mundo, y ahora parece que los rusos lo tienen prohibido reclamar por su seguridad. Pero hace rato hubieran negociado con el tema de Ucrania y hubieran evitado que es la toma de conciencia ideológica que está generando esto en el pueblo ruso. Hace un año atrás había una toma de conciencia en el pueblo ruso que tenía que ver justo con la seguridad. Ahora ya el pueblo de Rusia ya está tomando conciencia de que esto no pasa solamente por la seguridad, sino porque quieren ser invadidos otra vez por las mismas potencias, los mismos imperios que históricamente han invadido Rusia. Y aunque dicen que no tienen soldados, Dios mío, hay que ser tan idiota, ¿cómo no va a haber soldados con una población de 150 millones que tienen casi? Eso sería muy tonto. Y si ellos hubieran negociado esta parte de Ucrania lo más rápido posible, que lo estuvieron negociando en los acuerdos de Minsk, pero solamente estuvieron haciendo esto para poder darle tiempo a Ucrania que se rearme, porque al final todos los primeros ministros, después que ya no están en el poder, dijeron eso. Esto fue una maniobra que hicimos para retardar el proceso y que Ucrania se armara. Y eso le da moralmente más firmeza a las decisiones que ha tomado Rusia con respecto a esto. Pero si ellos hubieran negociado esta historia con, no hubieran tenido el sentimiento tan exacerbado que está aumentando por cambiar el control del poder que tenían estos imperios en el mundo. Y están dándole fuego a los nuevos acuerdos comerciales y de moneda que se están desarrollando a la par del control del dólar. Al final han ido acelerando el cambio de la globalización. Ya no va a haber globalización, algo que nació en los Estados Unidos como una idea de democracia para el comercio, y no, ya aquí van a haber bloques. Ya está perdiendo el dólar su acceso al petróleo, cuando prácticamente, señores, en este momento los mayores productores y consumidores de petróleo están aceptando negociar con otra moneda. Han acelerado una cosa que podía venir en 10, 15 años. Ya es. Porque todo mundo ha tomado miedo. La República India, la República China, la República Rusa, todas las repúblicas africanas, todo. No se publica en la prensa, pero lo que hay en África es un desastre de pánico con respecto a las capacidades que tienen los imperios europeos y americanos para doblegarte a ti por sanciones económicas. Y ya dicen, no, aquí no va esto. Han ido acelerando todo este proceso. Así que la Bitcoin no va para 22.500. No va, a no ser que aparezca un fundamento inflacionario
que ya no lo estamos teniendo porque ya el mercado está absorbiendo este aspecto inflacionario como noticia, como fundamento para impacto. Ya los aumentos de intereses ya no se aumentan por tres dígitos, o sea, tres cuartos. Pasamos de 75, 50, ahora estamos en 25 y el próximo será 25. Ah, si viene uno de 50 ahora, ahí sí que entonces hay un cambio fundamentalista en el mercado. Pero el mundo cripto, desafortunadamente, para todos, y ustedes tienen que tener memoria, hace 2 años atrás Rusia prohibía todas las monedas digitales en su territorio. Y hoy tiene que levantar una bandera y decirle, fue un gran error. Porque de la única manera que usted puede comprarlo o vender en Rusia en este momento es si tiene cuenta de cripto. Y así está la República China y así está la República India. Y ya estamos hablando de que esto es. Así que si usted, cuando hicimos las alertas de rotaciones, cuando ella valía 16, si usted pretende que no voy a esperar que vuelva a venir 16, que estuvo mucho tiempo ahí, mucho tiempo, y usted no se dio cuenta de las alertas tempranas de rotaciones de EMA3, EMA9 contra 20, entonces este negocio no es para usted, este negocio es para Francisco, que sí sabe observar esas cosas. Si usted no se da cuenta que EMA 20 cruzó EMA 50 cuando valíamos y usted pretende que vuelva ese precio, no. Entonces Trujillo tiene que buscar ser analista de feria o de almacén o de lo que sea en una empresa que lo siente en una silla a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por 5 días ahí como un esclavo haciendo lo mismo, porque este negocio no logra aceptarlo, que funciona así. Y cuando vimos que EMA 3 y EMA 9 le dieron la alerta temprana contra 200, si usted pretendía que íbamos a volver otra vez a 21, ahí fallaste. Porque ya no entras en el swing. Y cuando ves que estamos ahora 50 contra 200, ¡y ríete! ¡Ay, Dios mío, qué Dios! Pero saben ustedes muy bien que Dios te va a dar la oportunidad. Aquí hay un concepto que se llama historia te absorberá. Te va a absorber. Como una persona que tuviste una oportunidad para hacerte un hombre profesional en este negocio. Pero el mayor castigo que tiene cada alumno que entra y que renuncia a los 3 meses porque no logra entender esto en 3 meses. Y yo lo que quiero es que me manden alertas, que me digan cómo llevar. Mándame alertas. ¿Tú quieres alerta? Dame 50% de tus utilidades. Porque yo no acepto hacer nada de esto por menos del 50%. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo el know-how. Tú tienes el capital, pero con el capital no haces nada. Yo tengo el know-how. Yo tengo, ¿cómo se llama? ¿Cómo hacerlo? Esto es capital también. Ah, mándame alerta, profesor. Dame 50% de las ganancias. Ah, no, es mucho. Ah, bueno, entonces tienes que aprenderlo. Porque EMA 50 va a cruzar EMA 200, porque ya lo hizo todo el mundo. Es la última que le queda. Así que entrar a 5109 o 17 o 32 le costó trabajo a Trujillo, porque Trujillo pensaba que volvía para 513. 03. Y él tiene que aprender que el mercado está rechazando esos mínimos, porque el mercado dice no viene otra vez 5109. No viene, Trujillo. No viene. Y si tú crees que viene, cuéntame cómo es posible que venga otra vez ese mínimo. A ver, cómo es posible que venga otra vez 10 de la mañana. A ver, 10 de la, cómo es posible que ese mínimo vuelva. ¿Cómo es posible que vuelva? Si de todas las 3 velas anteriores fue el mínimo más rechazado. No vuelve. No existe. Tienes que entrar. ¿Ok? Tienes que entrar.
Los máximos no son ni rechazados, son accidentales. Es una orden ahí de unos centavitos más y marcó el máximo, porque es una caída. Pero aquí cambió la dinámica. De un mínimo rechazado, ahí tenías que haber entrado. Todas las veces, máximo rechazado, tienes que entrar. Rechazó el máximo, ya. Rechazó el máximo, este máximo. ¿Cómo es posible que si ella abre aquí y avanza tanto y rechaza ese máximo, si no ves que estás fuera de las bandas? Toca madera, porque aquí hay que trabajar en un almacén. Este trabajo profesional no existe para el que no entienda esto. Así que, ¿alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta sobre lo que estamos hablando? Porque ya se acabó esta clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos, para pasarla a la otra clase, que son las anticipaciones. ¿Alguna pregunta? Trujillo, abre el micrófono. ¿Qué maestro, pregunta tienes? Vamos, porque si tú te trabas con las respuestas, por las preguntas que yo te hago, yo me imagino que tú debes tener montones de dudas. Hazme una consulta, porque es que no entiendo, o se te olvidan las cosas que estudias. Las cosas que tú sabes se te olvidan. Dime, ¿qué no entiendes? Porque tú nunca me haces preguntas. Pero te cuesta trabajo responder. Entonces, hay algo ahí que está fallando. Tienes que descubrirlo. Hombre, me es claro hasta el momento. Yo quiero que tú entiendas. Yo quiero que tú entiendas. Los alumnos, la historia te absorberá como algo. Pero lo peor que tienen ese proceso es el testigo que tienes, que es el tiempo. El tiempo será tu testigo. Y los alumnos saben muy bien que el común denominador de Trujillo y de todos los alumnos es que me quedo catatónico, no entro. Veo el swing y no entro. Veo el swing y no entro. Vamos a ver. Velas de 15. No se ven tan hermosas. Vamos a buscar un promedio. A ver, dime, ¿en qué momento del día? ¿Qué pasó que no entraste en ninguno de los sueños que están en pantalla? A ver, yo quiero que ustedes observen lo que él sufre y lo que ustedes también sufren, porque ustedes no están muy lejos de Trujillo. Hay algunos que todavía no tienen ese factor de... Oye, ¿cómo posee? Ese factor de hacer operaciones todavía. Va a llegar el tiempo. Pero ¿por qué es común en Trujillo? ¿Está Ortigosa en la clase? Sí, profesor. A ver, trata de hacer una indagatoria. Hola, mi amor. Eso es mío. Un regalito para mí. A ver, un regalito para mí de Amazon. Que yo mismo compré. Ay, mira lo que compré. Para poner los mandos. Porque tengo tantas cosas acá que tengo que poner los controles de las pantallas, que son tres. Y chinchín, lo tengo que poner en dos. Aquí. Y ya cubro el huequito que tengo acá. A ver, Ortigosa. ¿Cómo se puede entender que una persona no logra aceptar los cambios? Porque Trujillo se queda catatónico porque él no acepta el cambio que está produciendo el swing. Cuando está frente a un swing a la alza, él no acepta que no pudo entrar en 50-51-09, pero él ya no entra más. Pasó
Pasó $1.60. Y él no entró en ningún lugar. En $1.60. Ahí hubo $1.60. ¿En qué momento? Trujillo. Ok, yo lo entiendo. Yo entiendo a Trujillo. No vayan a pensar que yo no entiendo a Trujillo. Yo entiendo a Trujillo. A ver, ¿por qué yo entiendo a Trujillo? ¿Quién me explica por qué yo entiendo lo que le pasa? Ya pasó por ese lugar, profesor. Yo pasé por ese momento de mi vida. Y a veces lo paso. Ya yo pasé por ahí. Las dificultades que ustedes... donde ustedes están caminando, ya yo lloré hace rato. Ya yo sufrí ahí. Yo sé, yo lo entiendo. Pero ayer yo venía de manejar con mi hija, el lunes. Y estamos en una intersección que nos equivocamos y teníamos que tomar izquierda. Y le pido, me pongo al lado del auto. Y miro al chofer, lo saludo, le digo, ¿me puedes dejar pasar porque estoy en la senda equivocada? Y él me dice, sí, pero me dice, oh, bueno, no. Y yo lo único que sentí por dentro es, vamos, deja de ser bebé ya, chico. ¿Cómo me vas a poner esa expresión de, dejarte pasar? No seas bebé. Tú has estado en esta situación, todos los choferes del mundo entero, no hay ninguno que no haya estado en una senda equivocada, que tiene que tomar izquierda o derecha. Todas las dificultades que hay en el tráfico, todos los choferes han vivido esa experiencia, al menos, si conducen todos los días, al menos una vez al día. Al menos. Y más en una distancia de 2 horas para allá y 2 horas para acá como promedio. Tiene que pasar, no seas bebé. En algún momento, porque no pasa por temor a perder. No pasa por temor de... No. Trujillo sabe muy bien lo que es rechazar mínimo. Trujillo sabe muy bien lo que es rechazar máximo. Eso lo saben todos ustedes, los que están ya en el nivel 26-9. Y ahí no había que sacar conclusiones. Yo no hice ningún trabajo científico. Yo nada más vi la caída. No estaba en el corto. Yo no estaba en ese corto. Pude, cuando vi la apertura, dije, oye, esto va para corto. Aunque todo el mercado estaba en corto. Yo no entré ahí. Yo estaba resolviendo problemas y otras cosas. Pero tan pronto vi que empezó a rechazar el mínimo ese. Y dije, ay, llegó lo mío. Aquí sí entro. Entré muy bajo. Tenía que haber entrado porque $1.60 no se dejan pasar así. Tenía que haber entrado con 10.000 acciones, 7.000 acciones, 6.000 acciones, algo así, para $1.60. Pero ya él sabe. Él rechaza el máximo. Bueno, aquí hay una cosa que él sabe. A ver, vamos a imaginarnos. Trujillo entra en este swing. Rechazó el mínimo y él entra. ¿Qué tenía que hacer Trujillo? ¿Qué tenía que hacer Trujillo después? Vamos a ver. Vamos a ver Trujillo, dime. ¿Qué tenías que haber hecho? Cerrar en EMA20. ¿Cerrar en EMA20? ¡Ya! ¡Ya! No cierres en EMA20 para que tú veas. Vamos a ver. No cierres en EMA20. Vamos a abrir la vela. No cierres, a ver. Entraste aquí. Entraste aquí. Y no cierres en EMA20 para que tú veas lo que viene. Lo que viene. No, tú tienes que cerrar EMA20. ¿Por qué? Porque EMA20 es una zona de intercambio. Ahí todo el mundo intercambia. Y empiezan a considerar si esto fue un retroceso o una continuidad. Ahí. ¿Qué fue lo que... ¿Qué? Esto es todo en velas de 5 minutos. Trujillo llega a EMA20 e intercambia. ¿Qué otra cosa tiene que ver en el intercambio Trujillo? La rotación de las parabólicas. La rotación de EMA3 y EMA9. Yo no sé por qué se está ahí pintando. Todavía está ahí arriba. El timing te está dando un timing. Pero hay algo ahí que tú tienes que entender, que esto es un negocio de promedio. Y ahí EMA3 y EMA9 rotaron. Y
buscando rotación. Cuando tú cierras en este entorno de EMA 20, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? A ver, ¿qué tienes que hacer un operador? Tú cerraste aquí. No podías cerrar en ningún otro lugar, porque lo único que faltó ahí fue una lápida. Pero ahí hubo un rechazo a esos mínimos. Esos mínimos, en velas de 3 y de 2 y de 1, produjo lápida. Y yo me voy por la alerta más pequeña que me dé. El promedio que me alerte una lápida, yo salgo. A ver, yo abandono la posición ahí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos, explícale a los alumnos lo que tú tienes que hacer. Esperar que rompa los rangos. Sí, pero tienes que hablarme con... Ya te lo expliqué. Tú no eres un bebé en esto. Ya. Tú estás en la unidad 26-9. Háblame como una persona profesional, porque tú ganas dinero. Y ya les expliqué que para el gobierno americano, ustedes son dos cosas en este negocio. Un corredor certificado, licenciado o profesional. Los certificados son profesionales y los que son profesionales y no certificados, la diferencia de ellos, y ambos tienen lo mismo, es que ambos grupos ganan dinero. O sea, tan pronto Trujillo produjo un dólar ayer, ya él se hizo profesional. Tan pronto perdió dinero, ya se hizo profesional. Ya tú eres un operador profesional. Pon tu nombre. Brotón le dice a TC, cámbiame el estatus porque yo estoy ganando dinero. Y él me dice que TC le dijo que no, que él no es profesional. No quiero tocar ese tema porque no es así. Porque él llama al broker y le dice, yo soy profesional. Y le van a cobrar otra tarifa de todo su servicio. Yo me dedico a esto, ya yo gano dinero de esto y el broker te va a hacer tu pequeño ajuste. Y TC2000 te hace tu pequeño ajuste porque tú eres una persona que operas y que ganas dinero y que pierdes dinero, ya eres profesional. Un chofer de camión es un chofer profesional. Así que ya tú eres un operador profesional. Háblame como un profesional. Pero tienes que hacerlo rápido porque el tiempo está caminando. Ahí se traza. No, Trujillo, quítame la palabra traza. ¿Qué te pasa? ¿Dónde yo trazo? Esto no es arquitectura. Vamos, aumenta, sube el piso del lenguaje tuyo. Bueno, se pone las alertas. No, ¿qué alerta? ¿Qué cosa? De que cuando el operador se encuentra que está comprando en esta área y intercambia EMA 20, ¿qué otra cosa tienes que ver? Porque ahí tienes que ver otra cosa que ya sabes tú que tienes que hacer. Y estás aquí nada más contando una parte de la historia. Tú eres un operador profesional. A ver, ¿qué tienes que hacer? Dime qué tienes que hacer cuando abriste en 51.17. Tú abriste en 51.17. Dime, ¿qué tienes que hacer? Cerrar en EMA 20. ¿Y qué más? Ya cerraste en EMA 20, resguardaste la posición porque la posición está en zona de soporte, pero ya llegó a corrección del rango. Y cuando llega ahí, ya sabemos. Estos son velas de 5 minutos, señores. Yo quiero que entiendan cuántas velas pasaron que ella estuvo en ese entorno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velas de 5 minutos. Había que estar distraído en el departamento de servicio de la Toyota para no haber cerrado ahí. Le dije, que pase lo que pase. A ver, una hora ahí. Así que el que quede con la posición abierta ahí o entre ahí, se mete en una zona de rango, zona zombie, porque EMA 20... ¿Qué es EMA 20 desde aquí? ¿Qué cosa? ¿En qué se convierte EMA 20? Sobreventa. Sobreventa. Nivel de sobrecompra. Nivel de sobrecompra. Por eso EMA 20 se para. Porque
en un promedio inferior, ya ella tenía que haber estado ahí sobrecomprada. Este es 11:15. Vamos a buscar velas de un minuto, 11:15. 11:15, ahí está, ahí está. En algún momento de las 11:15, ahí está. Teníamos un ataque de sobrecompra y ahí había que quedarse en EMA 20, porque el mercado, en el momento que el mercado intercambia, cuando se produce un intercambio entre compradores y vendedores, ¿en qué vela cae el intercambio? ¿En la vela de 5 minutos o en la vela de 1 minuto? En la de 1 minuto, profesor. En la vela de 1 minuto. Y la vela de 1 minuto estaba diciendo al mercado, aflojen, que esto no puede llegar a la luna porque aquí tenemos una franja. Y el que quiera pasar tiene que traer visa. Así que EMA 20 se convierte en una zona. 11:15, vamos a buscar aquí. Así que EMA 20 se convierte en una zona de sobrecompra, porque en los promedios que constituyen el interior de ella, o sea, una vela de 1 minuto, 5 de ellas, una vela de 5. Así que el intraday de la vela de 5 minutos estaba muy sobrecomprada. Y ustedes me perdonan, ahí no se negocia. Ahí no se puede negociar. Ahí no se puede negociar. Hay que abandonar la posición, cerrarla y esperar que salga de esa zona de sobrecompra. O que se extiendan las áreas de negocio. Porque tiene que producir algo. Una de las dos variantes. Tiene que avanzar su zona de negocio. Ay, Dios mío, se expande. Pum, pum, pum. ¿Por qué ella se expande? ¿Cuál es la única razón por la cual ella se expande? Porque aquí intentó expandirse. ¿Ok? Pero aquí se expandió mejor. ¿Por qué? La organización de los promedios. No, señor, mire ahí, una vela inteligente. 1, 2 y 3. Una vela inteligente porque coincide que aquí hay una colisión agresiva de promedio. Y ahí el mercado ya decide, voy a abandonar 51.47. Y si abandono 51.47, entonces, como tú dices y no logras explicar, y le tienes que explicar esto a la escuela en algún momento o a algún alumno, usted se encuentra con otra zona de sobrecompra, que es EMA 50. Y si busca la vela que toca EMA 50, vas a ver lo que estaba pasando en la vela de 1 minuto. Así que la primera vela 50 fue 11:35. Vamos a buscar 11:35. Ay, Dios mío. Ahí te la señaló. Cuando tú te ubicas en la de 5, te sombrea la de 1 minuto. Ahí está, mira. Ahí está. Está muy sobrecomprada y tienes que manejar que estás en un área que solamente es sobrecompra y tienes que vencer después de 7, 2, 6, 8 velas de 5 minutos. Tienes que vencer ese rango porque aquí vamos a buscar qué vela. Se produce una ruptura de áreas de negocio. Se expanden las áreas de negocio. Se expanden las áreas de negocio. Y entras en el rally. Pero tú tenías que saber que aquí ya tú no volvías más. Y tenías que haber entrado cuando el operador compra aquí. El operador compra aquí, llega a EMA 20, intercambia, descansa, no pone el dinero en riesgo porque eso puede ser un retroceso que puede llevar el swing al área negativa. No puedes perder lo que has ganado. Entonces tienes que decir, bueno, ya repensar que tengo aquí dos áreas de negocio, 50 y 20. Y tengo que establecer no lo que tiene que hacer el operador por una lentica. No, eso ya tú sabes hacer eso. Lo que tú tienes que aprender es que renuncia a ese nivel y tienes que entrar aquí. ¿Entraste aquí? ¿Entraste cuando salió esta vela?
No, no entraste. Este swing lo perdiste. No, ese fue el que tomé en 52-16. 52-16. Entraste en 52-16. ¿Hasta dónde? Dame los números, Juan. Ahí salí con 10 centavos de ganancia. 10 centavos. ¿Por qué cerraste 10 centavos? ¿Por qué? A ver, ¿por qué un operador que sabe hacerlo cerró con 10 centavos si ahí había de 16 a 70, habían 60 centavos? ¿Por qué cerraste con 10 centavos? ¿Tú sabes por qué cerraste con 10 centavos? Porque tenías miedo. Voy a buscar 52-16. 52-16. Ahí entraste. O sea, el mercado te tuvo que poner una vela de confirmación y casi cometes la pifia de hacer algo que un operador no puede hacer. ¿A qué hora abriste la posición? En esa vela. No tienes que dármela ahora porque esa vela no. Yo necesito saber en el momento que tú compraste si estabas en el máximo o en el mínimo, porque esa vela de 5 minutos, en esa vela de 5 minutos, yo quiero saber en qué momento tú compraste, porque quiero saber qué fue lo que tú renunciaste o aceptaste. ¿A qué hora tú compraste? Ya te confirmo. ¿A qué hora tú compraste? Tú compraste en esa vela. Ahí. Tú compraste en esa vela. Yo necesito saber qué fue lo que te dio la ventaja, porque en algún momento tú tienes que acabar de lidiar con el abandono de áreas, aperturas y cierres. A ver, ¿por qué? Si tú entraste en un rally, ¿por qué nada más negociaste 10 centavos? Nadie te estaba obligando a cerrar. Vamos a ver, estoy en un rally. Él sabía que estaba en un rally. Sí, se lo comenté a Parra. Eran las... Él sabía que estaba en un rally. Y Parra sabe muy bien que yo le expliqué a él cómo se entraba y se cerraba un rally. Compré a las 12:49. 12:49. 12:50, ahí estaba, 12:49, vamos a buscar 12:49. O sea, tú entraste en esta vela, ¿correcto? Sí, es correcto. O sea, en una vela que abre y cae, y tú entras. ¿Ok? ¿Tú entraste en esa vela? Sí, acá tengo la orden, a las 12:49 me tomo. Pero en esa vela no da nunca 52:16, así que tienes que revisarla. Esa vela no trae nunca 50-16. La única vela que trae 50-16 es esta. Y tú tenías que haber estado mirando la vela de un minuto al menos. 5:15 y todo lo demás. Pero esa de un minuto tú tenías que haber estado mirándola. Así que 50-16, tú entraste en esta vela. ¿Y qué hizo el operador? Autigosa, ¿qué hizo Trujillo? Primero no es 50-16 porque está en el 51 ya, profesor. Y a ver, después... escúchame, vamos a empezar. Trujillo, ¿tú entraste en 50-16? 52-16. Sí, maestro, 52-16. Autigosa, explícate porque no te entendí ahora. No, porque estaba diciendo 50, profesor, 16, y es 52. Sí, 52-16, tú sabes. Ahí está marcado, 52-16. 12:46, maestro. 12:46. Vamos a ver, 12:46. En esa vela, claro. Es la única vela que trae. 52-16. A ver, Otigosa, responde. Enfócate en la pregunta que te estoy haciendo. ¿Qué hizo el operador ahí? Café, mi amor, que estoy haciendo. ¿En qué momento entró? Ahí entraste. Sí. Ya se fue el trabajo. Por eso tuve que cocinar temprano. Compré el máximo. Otigosa, rápido, ¿qué hizo el operador ahí? No, él entró. Lo que no entiendo es por qué cerró. Otigosa. Sí, profesor. No, no necesitas
No divaguen. Dime qué hizo el operador ahí. Compró y cerró en las bandas. Escúchame. Ya lo dijiste, el máximo de la vela, dijo. Claro, él dijo el máximo de la vela. Compró el máximo de la vela. El operador compra por encima de resistencia y no se compran ninguna resistencia ni ningún máximo en ninguna vela. Claro. Si quieres comprar ese nivel, tienes que comprar la apertura de la vela siguiente, que abre el mínimo y te confirma que ese es el nivel de compra. Porque normalmente, porque da un mejor si precio. Compras, si compras resistencia, la vela siguiente corrige la anterior. No puedes comprar resistencia porque la vela siguiente busca corrección. Y si tú estás viendo avanzar la vela de este tamaño, ya lo que único que tienes que hacer es poner la orden cerca del nivel de corrección de la vela anterior, porque ahí ella vuelve otra vez. Así que Trujillo no podía comprar eso. Y si compra para 10 centavos, perfecto. Esto es lo que Trujillo sabe hacer y todavía no entiendo por qué no lo hizo. Porque es evidente que Trujillo acá no solamente estaba mirando un minuto. Él tenía que haber estado mirando 5. A ver, ¿qué otro promedio Trujillo no estaba mirando? Porque él tiene la secuencia 11 y 36. Vamos a ver 11 y 36. 11 y 46. Aquí no hay defecto. Aquí estamos hablando 12 y 46. Ahí está. Ahí. Vamos, 2 minutos. ¿Qué le estaba diciendo Trujillo 2 minutos? A ver. M3 pegado a las bandas. Exactamente. ¿Por qué Trujillo en esta vela que está comprando, él se puso tan ansioso y cerró 10 centavos? Sí, él estaba siendo testigo de algo que en el mercado dice, esto es un error matemático, no puede haber EMA3 contra las bandas, porque EMA3 son 3 velas sumadas y divididas y las bandas son 20. Cuando esto sucede, es una singularidad estadística. Es un planeta sobre otro planeta que no pertenecen. No pueden, el perigeo del planeta no puede ser el mismo, pero se convierte en el mismo. Entonces Trujillo no podía hacer un scalping de 10 centavos. Pero bueno, él está viendo eso, porque eso está en 3 minutos también. 12 y 46, vamos a buscar 12 y 46. 3 minutos, tiene una gráfica de 1, 2, 3, 5. ¿En qué momento falló el sistema para que él no viera que él tenía que ver ese rally y cerró con 10 centavos? Pero no importa. Trujillo sabe hacer esto. Y esto es como se hace. Vamos a imaginar que ustedes entren en ese rally. O 5 minutos. 12:46. Aquí está. Este es el rally. Vamos a imaginar que él no estuvo observando las pantallas, porque eso a veces me pasa a mí. No me pasó hoy acá, ¿no? Porque ya yo estaba por debajo. Él entra en esta. Y ese es el costo del 50.16. Cuando llega a 52.27, ¿qué hace el operador? Sube su stop loss. Sube su 52.16. Su apertura es 52.16 y su stop loss, vamos a poner que le dio. ¿Cuánto es el mínimo que te permite tu broker, Trujillo? Dame los números. 1 centavo por debajo del bit. Tienes que decir, tienes que ayudarme. Tienes que ayudarme. ¿Cuál es el mínimo que te permite tu broker para tu cuenta? Porque a mí me permiten otras cosas que no te permiten a ti. No, si el bid está en 52.15, me permite 52.14. Escúchame, enfócate. Tu apertura es 52.16. ¿Cuál es el mínimo que te permiten? Ya tú tienes experiencia. ¿Cuál es el mínimo? Eso depende del bid, maestro. ¿Cuántos centavos? Dame un promedio. Promedia. Dame una idea para que los alumnos aprendan. 2 centavos por debajo, lo mínimo. O sea que tú puedes poner 2 centavos por debajo del 52.16. Sí. No, eso sería muy peligroso porque estornuda y llega a 8 centavos.
Tienes 52 dólares de... Eso es lo que me ha pasado muchas veces. Entonces, yo no sé por qué lo haces así, porque eso es incorrecto. Tú no puedes poner 2 centavos para un precio de 52 dólares. Yo pongo 10 centavos. Vamos a imaginar que tengo 16, mis stop loss son mínimo 52.06. Esta es la relación que yo tengo. Así que yo estoy en 52.16 y ya mi orden de cierre de pérdida son 10 centavos. Porque la relación que hay máximo y mínimo de cada vela, yo veo que hay un entorno de 10 centavos en velas de un minuto. Porque es la vela que es la que estaba siendo negociada. Lo primero que sucede es que hay una vela de un minuto. Así que los máximos y mínimos de una vela de un minuto, cuando estoy en algunos movimientos del mercado, tienen 10 centavos, a veces tienen 16 centavos. Así que mi stop loss se determina por los máximos y mínimos de las velas. Trujillo lo sabe. Él no puede poner 2 centavos. Porque es que no. Pero él llevaba mucho tiempo. Al principio él negociaba as y bit. Porque en una clase de tiempo real usábamos los as y bit para que ustedes aprendieran a mover el mouse, y él lo consideró que eso es lo que había que hacer. Y él tuvo que corregir mucho eso. Así que no puedes poner 2 centavos. Eso no. Eso sería muy, muy innecesario. Pero yo tengo una apertura 52.6, así que yo, el precio llega a 26. Ahí está. ¿Qué hago yo? Tú corres el stop loss. ¿Cómo se calcula cómo yo corro el stop loss? 5 centavos por debajo del precio que está en el momento. Exactamente. La mitad del espacio. Así que si yo tengo 52.16 a 26, la mitad es lo que le subo a esta orden. 6 más 5 son 11. Y ahí pongo el stop loss. Y viene el stop profit. Es cuando ya lanzo el stop profit. Los próximos 3 centavos que me sube ahí, 52.26, ya yo creo un stop profit. Color verde. Y se lo enseñé a Parra. Y Parra le gustó. Ay, profe, yo no sabía. Así que yo le subo a 16, pongo 19. Vamos a poner 20 para que se vea bien. Y en la medida que esto me sube 10 centavos, yo voy subiendo 10 centavos, la misma cantidad que me sube, yo subo mi profit. Y cuando sube mi profit, subo mi costo de pérdida a 18. Y lo dejo por encima de la apertura. Y ahí se queda todo el tiempo. Porque lo único que yo tengo que garantizar es que si vuelve a la apertura con un flush, yo esté ahí hace rato en la cola, en el mercado, con mi orden esperando para ser completado. Pero mi profit, mi cierre de profit, va aumentando una, yo aumento la otra. Va aumentando una, yo aumento la otra. Y eso nada más modificar la orden, no hace falta ser científico. Y voy, y estoy aquí ya, y va a buscar él, y voy. Y este es lo más facilito. Ahí, ya yo lo subo, porque la vela está ahí arriba. Tan pronto esta vela es rechazada, ya mi stop profit es alcanzado. Y se acabó el swing. Y eso lo sabe hacer Trujillo, pero no lo hace. Lo sabe hacer Parra, y Parra no se lo olvida nunca. Parra es muy fuerte. Parra es muy fuerte. Es un hombre fuerte. Así que vamos a entender cuál es la psicología del operador. El miedo es fundamental en Trujillo. Trujillo, el miedo es fundamental en él. Porque no quiere perder dinero. ¿Cuántos días lleva sin perder? ¿Cuántos días lleva sin perder?
Trujillo. Ya te confirmo. La última vez, nada más tienes que agregarlo. Ya tú me mandaste un récord de hasta dónde has ganado. Hey, qué rico es el café que me hace mi mujer, santo cielo. Santo cielo, la vida son de pequeños detalles. 15 días, maestro. 15 días, Trujillo, seguro. Ya habíamos pasado por 15 días desde hace rato. Ya habíamos pasado por noviembre, por diciembre y enero. Enero tiene 31 días. Pero de seguido. No, dame. Estabas. Escúchame, yo lo que quiero es que, de verdad, esto son hojas. Habíamos determinado hasta un día que llegaste al 72% de eficiencia. ¿Recuerdas eso? Sí, dijimos cuántos días he tenido en positivo. Escúchame, no me quiero que me digas sí o no. ¿Te acuerdas que sacamos que tú estabas en el 72%? Sí, maestro. A partir de ese día, que fue ese día, ¿de qué estamos hablando? Agrégame ahí. A ver. No vuelvas a decirme 15 días como me dijiste la otra vez, 9. Agrégame. ¿Cuántos días tú llevas ahí? ¿Sobre el 72% o bajaste el 55%? Son 23 días en total, maestro. Escúchame, cuando hicimos el cálculo de 72 días, ¿cuál día fue? No me acuerdo, maestro. Yo recuerdo que te dije, tienes que poner ese papel ahí adelante, mira. Y te dije, todos los días el operador tiene que poner un papel ahí, un diploma que diga 72%. Y al día siguiente, 72.7. Si ustedes creen que yo le estoy diciendo una bobería, ¿tú sabes por qué tú no entraste hoy? Porque no tienes confianza ni de ti mismo. Pero tú crees que tú vas a desarrollar una psicología paralela a la que realmente existe en el mundo. Mira, el mundo tiene 8,000 millones de habitantes y tenemos el mismo tratado de psiquiatría para todo el mundo. ¿Cómo es posible que todos pasemos por el mismo tratado de psiquiatría? Los estudios de terapia no son multiuniversos, es uno solo. Puede haber un psicólogo que hable mejor, que hable más lento, que sea más parco, que sea un tramposo. Puede haber un psicólogo argentino, un psicólogo americano. Porque los psicólogos argentinos se dedican más al factor humano y los psicólogos americanos se dedican al factor más al impacto económico en la relación. Porque este país, los Estados Unidos no es un país para una sola persona. Lo más difícil que se puede construir en este país es una relación de dos personas. Porque lo único que salva a una persona es cuando está unida a otra en este país, porque es muy complicado. Yo estoy hablando con Trujillo. Trujillo me acaba de enviar 2 días. No, estaba programado. Es una programación que hay. Programado. Mira, ahí te mando la. Yo lo que quiero que tú entiendas, la psicología que tú estás usando, para de usarla. Porque yo te dije a ti, señores, un operador, un corredor certificado en el estado de Nueva York y en la ciudad de Londres. Un vendedor de auto en los Estados Unidos que no sea capaz de vender 12 autos por mes, que se dedique a otra cosa. ¿Ok? Ese es el estandarizado. ¿Ustedes creen que una persona puede vender 30 autos en 30 días? Imposible. Un vendedor atiende un volumen de 60, 80 clientes por mes. Vamos a decir que la mitad no tiene un historial de crédito. El 90% de los clientes americanos no saben que en los Estados Unidos se puede pedir un préstamo sin puntaje. Tienes que solamente solicitar un préstamo. Tú te puedes comprar una casa sin puntaje. Existe la ley, existe el método, pero los americanos
tienen un problema muy grande, que no tienen educación financiera. Usted tiene el récord, el puntaje en 400, que no te da chance para comprarte ni un celular, y eso es mentira. Usted aplica por el préstamo sin puntaje. ¿Y sabe qué significa? Que no pueden ir a buscar ese récord. Usted va al banco y le dice, mire, aquí está mi estado de cuenta donde he pagado la renta por 12 meses seguidos, los biles de electricidad, los biles de celular, todo. Así, mire, confirmado todo en tiempo. Y eso se llama solicitar préstamos sin puntaje. Y a usted le tienen que prestar dinero para comprar una casa. Y no quizás una casa de $1,000,000, pero sí una casa estandarizada para un FHA. O sea, que tenga seguro de hipoteca. ¿Ok? Y aquí la mitad de las personas no califica para nada porque no sabe que tiene un procedimiento que es muy fácil, que es aplicar por un préstamo sin puntaje. Cuando yo te dije a ti, lo que más destruye a la persona que hace negocio, ustedes piensan que la inseguridad, la ansiedad, el temor solamente existe en este negocio. Este negocio, la única diferencia de vender zapatos es que el negocio, la inversión se realiza muy rápidamente porque usted compra y ya puede tomar ganancia en un minuto. Tomaste ganancia de 10 centavos. Y para vender zapatos, usted tiene que estar vendiendo zapatos por 11 meses. Tu balance es negativo porque hay un solo mes que las ventas pone todo tu balance financiero en positivo. Pero yo te dije a ti, y tú, lo que te dije a ti, que son 38 años haciendo esto, mirando esto, si tú no pones un diploma, si ustedes no se ponen ahí frente a la mesa, la eficiencia del 72% tenía Trujillo cuando hicimos ese cálculo. Y en el estado de la Florida y en la ciudad de Londres, un operador que gana millones de dólares, muy bueno, esta gente son muy buenas, porque son muy agresivos y este negocio es de gente agresiva. Hustler. Macho. Mujeres. Esto no es un negocio de gente insegura. Váyase por una fábrica, hacer lo mismo. Poner un cuñito a un zapato así, que eso no genera ninguna inseguridad, porque usted sabe dónde va el cuñito todo el tiempo y le van a dar un cheque al final del mes. Pero este negocio es muy bueno porque da mucha plata. Y yo te dije a ti que lo pusieras en la pared y que al día siguiente hicieras un consecutivo 73, 67. Y ahí es donde tú te tienes que preocupar, repensar, hacer una pausa, no trabajar hoy ni mañana, a ver qué es lo que estoy haciendo. Te lo dije que lo hicieras, porque es de la única manera que tú sales de la inseguridad que tienes para entrar y salir, porque lo único que sabes hacer es decir, me quedé catatónico, que yo te entiendo. Yo te paso la mano por la cabeza. Yo soy tu abuelito en ese momento. Mira, yo quiero que tú entiendas esto, Trujillo. Van a pasar 10 años. Ya tú hueles a Jesús. Yo quiero que tú entiendas esto. La influencia que yo he generado en ti ya te está creando una divergencia de tu propio padre biológico. Para que tú veas lo que es el impacto de la psicología. Y yo estoy complacido. Porque significa que tú te has entregado a Dios. Porque, señores, me costó mucho trabajo en mi vida entregarme a Dios. Al Dios que usted seleccione. Frente a este negocio, yo me entregué al Dios del dinero. Y me dejo fluir con él. Si ustedes no terminan tomando la resolución, así que esto hay que entregarse, esto hay que dejarse arrastrar por el río, esos toboganes de agua en los parques, que uno entra en huequito y dice, bueno, ¿y qué va a pasar allá adentro? Entrégate, hombre, ya no pasa nada. Tienes que acabar de entrar al tobogán. Pero tú destruiste la única evidencia que el tiempo te estaba dando a ti para que al final la historia te absorba de quién tú eres. Y yo no puedo resolver eso.
Yo le estoy dando a ustedes siempre experiencias técnicas, fundamentalistas y experiencias de vida para que ustedes logren construir lo que a un neurodivergente agudo severo, yo quiero que ustedes entiendan. Tengo un coeficiente de inteligencia según Stratton Systems de 178, lo tengo bien alto. Nunca he compartido este número con ninguno de ustedes. Es primera vez que lo comparto. Mi esposa es superior a mí. Y he logrado eso, de tener una insuficiencia cognitiva, Trujillo, a través de una vida de infierno, porque hasta los 20 y pico años, cuando yo empecé a hacer operaciones en bolsa para la República de Cuba, yo consumía 3 medicamentos que les daban a los autistas, a los neuros, porque en aquel momento, hasta ese momento, en Cuba, en Londres, en Estados Unidos, en todas partes, nosotros pertenecíamos a un grupo de personas con enfermedades mentales. Y gracias a Dios vinieron 2 super personas muy, muy inteligentes y dijeron, a este grupo de personas vamos a sacarla de enfermedades mentales porque no son enfermedades mentales, son condiciones, son características. Y uno de ellos dos dijo, son virtudes, virtudes, son extras, porque en algunas cosas, hoy estuve cuando entré al taller, porque hoy querían despedir a la persona que hizo cambio de aceite de mi auto. Y sabe lo que le dije al señor, mire, le voy a decir una cosa, yo soy una persona neuro. La persona esta que no prestó atención es porque tiene un déficit de atención, es una persona neuro. Pero le voy a decir una cosa, su esposa es una persona, porque me dijo que su esposa atendía a neuro, a autista. Le dije, su esposa tiene que saber lo que yo le estoy diciendo. La mitad de las personas que usted tiene en ese taller tienen características neuro. Y usted no lo sabe. No lo sabe. Y le voy a decir lo que pasan con los neuros. A un neuro, usted lo sienta hacer esta tarea y no se ajusta a esta tarea. A un neuro usted lo mueve para otra tarea y quizás no se ajusta a esa tarea. A un neuro lo sientas en esta tarea y se convierten cuando encuentran su área confortable en las personas más inteligentes que puede el mundo tener en ese momento haciendo esa tarea. Así son los neuros. Lo más duro de un neuro, donde un neuro sufre muchísimo, es cuando tiene la sensación, la revelación de que alguien está abusando de él. Vamos de 0 a agonía en 2 segundos. Y yo no sé cómo transferirte a ti más información para que tú acabes de no solamente aceptar que eres una persona neuro, sino de que tienes que construir los mecanismos, objetivamente mecanismos. Tú y Ortigosa y Brotón y... Yunaisi es una persona, yo quiero que ustedes entiendan. Y yo tomo tiempo de decirle estas cosas a ustedes. Porque Yunaisi Blanco es una muchacha que es madre de un autista. Cuando una persona vive con un autista, ¿usted tiene alguna idea cuándo usted se convierte en un autista? Porque queda contaminado. Cuando uno empieza a tratar a una persona, cuando yo te estoy diciendo que mi influencia en ti está convirtiéndote en un navarretico. ¿Tú lo verás? Bueno, en un navarretico. Ahorita tú hueles a navarrete. Ya tú ahorita no hueles a tu padre. Porque por la vida, la dinámica de la vida, yo estoy más horas contigo que tu padre contigo. Y ahora estás en la capacidad, en la edad donde más capacidad tienes cognitiva. Así que tú vas a absorber de estas características más de lo que tú puedes absorber de tu padre, porque tú ves a tu padre quizás una vez a la semana, 2 veces a la semana, 2 veces a mí. Así que ahorita ya tú hueles. Ahorita ya tú eres Cristian Trujillo - Navarrete. Y esa es la influencia que yo trato de introducirle a ustedes, que ustedes huelan a Navarrete, porque si ustedes huelen a mí, ustedes están ganando dinero.
Pero ustedes no pueden oler a mí si ustedes no llevan contabilidad o registro estadístico, porque aquí hay algo que pasa todo el tiempo. Yo llevo 25 años con mi esposa. Es mi séptima esposa. Y hay algo que siempre tengo presente. No ha habido una sola vez en mi vida sexual con mi esposa que yo haya tenido un performance malo. No. No estoy diciendo de alarde, estoy diciendo que no he llegado a entregarle a mi esposa una falta de respeto. Yo en el mundo, en mi vida sexual con mi esposa, yo trato a mi esposa como la persona más valiosa que yo tengo. Y le doy y le genero un respeto. Y respetar a la persona, no estamos hablando del concepto de respeto que ustedes conocen. Significa que en ese momento toda mi energía está solamente para ella. No para mí. Para ella. Y ha cambiado la fisionomía, la fisiología, ha cambiado mucho. Últimamente ya no sabemos si estamos teniendo orgasmos o ataques de corazón. ¿Esto es un ataque del corazón o es un orgasmo? Así pasa la vida. Van cambiando las cosas. Pero lo que no cambia en mi mente es que yo no le he fallado a mi esposa nunca ahí. Ese es el récord que yo siempre tengo en la mente. Es mi guía. Y siempre le digo, no te voy a fallar. Pero ¿cómo tú puedes evitar saber si estás fallando, si tú mismo no sabes hoy todavía, después de 9, 15, 17 intentos, que te pregunto cuántos días tú llevas sin perder y tú no lo sabes? Yo quiero que tú entiendas que lo que yo estoy hablando contigo es para, esto es un disparo directo para Ortigosa, para Brotón, para todos esos ahí. Porque que una persona esté en el 72%, un operador, un jefe de inversiones, un corporativo en Nueva York o en Londres, mínimo 67%. Máximo 67.9. Se los he dicho toda la vida. 67% es, si usted llega al 67, usted puede venir a trabajar mañana. Y aquí todos los alumnos están montados en 68, 69, 70, 71. Allá Carlos Torriero está en el 94. Pero tú tienes que hacer algo por ti, porque yo lo único que te puedo hacer es una ayudita. Yo quiero que tú veas esto. Toyota Camry 1990. ¿Tú ves ese Toyota, Trujillo? Sí, maestro. Ok, te voy a decir que los Toyotas, todos los Toyotas Camry, construido desde el primer día, te puse en 1990 por así, 1990. Bueno, de ese que produjeron 230 mil unidades. Ok, voy a escribir, voy a hacer whiteboard. Yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué son tan buenos? 230 mil Toyota Camry de 1990 construyeron. Todavía están circulando. El 97% de ellos. Si tú quieres hablar de la calidad del Toyota, esa es la única respuesta. El Toyota, todos los Toyotas, Tundra, todo. Corolla, todo. El 97% de ellos todavía están en la calle.
Triste, ¿verdad? Vamos a buscar un similar. Chevy Impala. 250,000 Chevy Impala. El nuevo, cuando se volvieron a sacar el Impala, no recuerdo qué año fue, si fue 2002 o 2000, no recuerdo muy bien. Alguien que me busque ese número. ¿Cuándo fue el nuevo Impala que salió? Alguien que me diga el primer año del Impala, de ese Impala que, la nueva versión de Impala. A ver qué año fue, quién me busca ese detalle. Chevy Impala. El 58 es el primero, profe. Escúchenme, no estoy hablando del 58, de lo ahora, del 1999, creo que fue 2002. Okay. Porque él dejó de ser producido por años. 2000, vamos a buscar 2000. Ese de la octava generación fue del 2000 al 2005, novena generación del 2006 al 2016. 2000. Perfecto. Yo sabía que en el 99 no teníamos Impala. Bueno, de ese Impala que ustedes ven ahí, produjeron, vamos a poner una idea, no recuerdo muy bien, pero estaba sobre ese entorno. Nada más queda en el mercado 57,000. ¿Ok? Quedan de ese Impala 57,000 autos en los Estados Unidos. Ya te lo dice todo. Esa es la respuesta. La calidad de uno y de la calidad de otro. El Chevy Impala produce un gasto para una persona de 30 años, un full cover completo. El full cover, o sea, el full cover, el seguro total recomendado por el fiscal del estado de cualquier república americana para un hombre de 30 años está costando 200 con un deductible de 100, está costando $295 por mes. Este está costando 178. Eso lo dice todo. Dice todo. Uno tiene más paquete de seguridad que el otro. En uno te matas más rápido que en el otro. Esa es la respuesta. Ahora, si tú pretendes todos los días Trujillo, Ortigosa y familia, si ustedes pretenden llegar a este negocio y convertirse en profesional y no saber ni papa china de qué tan buenos son, ustedes nunca van a dejar de esa área de 52, de 51, 16. Ustedes nunca van a poder entender que ya no viene otro 21,000 para la Bitcoin. Ustedes nunca van a entender. Y si no entraron en 21,500, ya entren ahora. Porque cuando estábamos en 16, ya no viene 16. Vamos para 19 y ya vamos por 23. Y llegamos a 25, 24, algo así. Cada día hemos hecho las anticipaciones que han funcionado como un reloj suizo. Eso es muy bueno. Cualquier reloj suizo que ustedes compren, ustedes no tienen idea de lo que están comprando. Es lo mejor del mundo. No, por gusto. Son muy buenos. Si van a gastarse dinero en un reloj, gástense dinero en un reloj suizo. Lo que puedan financiar, pero tiene que decir hecho en Suiza. No vayan a comprar nada hecho más en otro lugar, no sirve para nada. Así que, ¿quieren comprarse un buen zapato que les dure 33 años? Cómprense en Italia. Ya, no hay otra. El mejor zapato del mundo, esto es lo mejor que tiene el mundo. Zapato italiano. A mí se me rompe un zapato hecho en China y yo lo boto. En España y yo lo boto. Hay un solo lugar de España que yo no lo botaría. Pero se me rompe un zapato italiano y yo los mando a arreglar. No importa. Primero valen $300. Le cambio la suela. Yo ahora tengo un zapato italiano que tiene conmigo 16 años. La piel, una cosa. Así que ustedes quieren comprarse buen zapato.
compres un zapato italiano. Es decir, si tú y todos ustedes no cambian la dinámica de la abuelita, porque la abuelita no va a venir cada día a pasarle la mano por la frente así. Ustedes saben lo que yo estaba haciendo ahí en una parada de tráfico, en una luz ahí, aquí, en una carretera, que el sol me daba a contrario. Estoy mirando al espejo y veo, miren lo que me pasó a mí. Estoy en el garaje, ahí en la luz, parado, y el brillo del sol me da en la cabeza. Y en el espejo se me notan millones de pelitos chiquiticos en la calva mía. Y señores, ustedes me perdonan. Yo soy calvo de los 19 años. Y cuando digo calvo, ahí no había pelo. Pero como estoy consumiendo un medicamento que es para reducir la inflamación de la próstata, la prostatitis, este medicamento se crea originalmente para la alopecia. Y yo vi todos esos pelitos creyendo. Y yo digo, santo cielo, me está creciendo pelo otra vez. Y yo digo, ¿cómo luceré con pelo yo? Porque yo tengo una expresión de calvo, o sea, con una calvicie, cuando tenga pelo, porque ya una vez me puse una y lucía a otra persona. Si Trujillo no se acaba de sentar, porque cada vez que Trujillo se sienta conmigo o cualquiera de ustedes y le empiezo a compartir información financiera de mi vida, yo no demoro más de un segundo para darle los datos así rápido. Porque todos los días me siento a hacer contabilidad acá y finanzas y control estadístico de todo lo que yo hago. Y al final del año, mi contador, el que tengo en Canadá, me dice qué stock dio más dinero y qué stock no dio más dinero. Y por eso le he dicho a ustedes, de la A a la F, todas dan muy buen dinero. Las últimas dan pérdida. Intermedio, pequeñas ganancias. Y si ustedes no creen en esas cosas, vivan 38 años haciendo registros financieros y estadísticos para que ustedes vean lo que van a descubrir. Tráeme un nombre que empiece con O para que te vea lo que te voy a decir. Allí fumé. Tráeme un nombre con X para que tú veas lo que te voy a decir. O con I de Yolanda para ver lo que yo te voy a decir. Así que si Trujillo no acaba de comprender que este negocio se llama de confianza en sí mismo, ustedes nunca van a salir de quedarse catatónico todo el día con este swing que tuvo ella hoy. Ustedes nunca van a poder salir de este caos. De este caos. Este es el caos que ustedes tienen creado. Ahí vamos a ver. Vamos a eliminar estas líneas. Porque hoy hubo intercambio, swings, promediando en excelente. Eso es todo lo que pasó en el día. Eso es todo lo que pasó. Ahí está el día entero. ¿Qué le pasó a Trujillo con este swing? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Trujillo, a Odali, con este swing? ¿Qué pasó con este swing? ¿Qué pasó con este swing? ¿Qué pasó con este swing? Y ninguno era de 10 centavos. Pero macho, yo no puedo estar atrás de ti. Dice, oye, que tú sabes hacerlo. Yo confío en ti. Las cosas que dicen las abuelitas. Así que necesito, hoy no vamos a hacer anticipaciones porque ya es muy tarde para mí. Necesito que Trujillo para mañana les entregue a ustedes cuál es su récord estadístico desde que empezó a construir esta herramienta, que los alumnos que la están haciendo están derrochando dinero. 8. ¿Cómo está en la clase? Sí, profesor. 8, ¿puedo usar un adjetivo peyorativo contigo con la intención de calificar lo que tú estás haciendo actualmente? Sí, maestro.
esta persona, Ochoa, esta persona que ustedes ven acá, yo la consideré el primer día que llegó acá retardada mental. Y señores, el retardo mental, para que ustedes entiendan esto, no quiero que entiendan esto como una cosa peyorativa. Retardo mental tenemos para algunas tareas. Yo tengo en algunas áreas un retardo mental. Por ejemplo, yo no entiendo cuando una mujer fritea conmigo. No lo entiendo. Yo no entiendo en ese momento qué están haciendo. Oh, yo no me entiendo. Ni me doy cuenta lo que me están proponiendo. Miren qué ejemplo pongo tonto, ¿no? Para que ustedes vean que en algunas áreas yo soy totalmente zurdo o sueco. O camino, bailo con el pie izquierdo. Pero para esta área de la finanza y de las computadoras, el señor Ochoa era una persona totalmente retardada. Las primeras entrevistas con Ochoa a mí no se me olvida nunca. Yo decía, santo cielo, este hombre le va a dar un infarto cerebral. Él está haciendo esto. Y lo único que le falta hacer es poner esto al lado de la virgencita. Ahí, poner esto en un marco y ponerlo al lado de la mulata, porque esto le ha dado a Ochoa hoy, por ejemplo, 2.600 fue lo que tú ganaste hoy. Eso fue ayer, maestro. Eso fue ayer. Esto es una persona que es ignorante de la finanza completamente. Y empezó con nosotros. Abril 23 de 2021, señores, toma tiempo. Y hoy es un operador profesional que yo me quedo impresionado con las cosas que hace Ochoa. Y yo quiero que vean la dinámica de comunicación con Ochoa. Esto fue duro. Duro. No, esto fue duro. Por poco que le da un infarto a mí. No. ¿A qué se dedica Ochoa? Ajeno a esto, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su oficio? Esto ya es mi main. Este es el principal ya. ¿A qué te dedicabas? Estaba trabajando en DHL, en una compañía de transporte. ¿De transporte? O sea, ¿un chofer profesional? Sí. Ok. Vamos a buscar la interacción con 178 fotos, 5 videos, 35 enlaces compartidos, 96 mensajes de voz. Oye, a que por poco le da un infarto a mí. Ahí está. Ahí están las muestras de Ochoa cuando operaba con el. Ahí está. Con el simulador. Ahí están las cantidades. No, él siguió la tarea. Él hizo la tarea. Julio 23, 2021. Siguió. Él siguió. No. Si había que poner 5 televisores verticales, los ponía. Pero él sabía que ahí había un misterio. El misterio de la vida, como le llamo yo. Ahí está. Y días de sentarnos a ver, mira mi velocidad de internet y la velocidad de internet de él, miren ahí. Así que yo necesito de no tener una computadora y comprarse una computadora de uso, porque esta es la que teníamos en la oficina y que JP Morgan vendió masivamente para cambiar las nuevas. Eso no tenía un banco aquí muy grande en los Estados Unidos. Y él, vamos a comprarla. Retrabajada. Este empezó desde cero. ¿Qué te pasó acá? Un accidente de auto. Accidente de auto. Salí todo bien. Mañana nos vemos en clase. Como ustedes se dan cuenta, no es una persona
que tiene grado escolar universitario. Cada 10 palabras que escribe, 4 tienen falta de ortografía. Yo quiero que ustedes pongan el escenario. No importa. Pero él empezó a corregir los errores que tenía cuando escribía el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, 9 y el 0. Y empezó a corregir la insuficiencia que tenía de ver estos números estadísticamente. Y le llegó esta herramienta. Y todos los días me envía. Estas son sus extracciones de ganancia. Estas son las extracciones que tú haces de la cuenta cuando ganas. Cada día saco el dinero, maestro. Trabajo diario. Ahí. Ah. Y les garantizo ante Dios que el capital de él es menos del 3% de mi capital. No, él no es millonario. Pero para el cierre del 2023 va a ser lo mismo que tiene Renato. 45 millones de dólares acumulados en operaciones contra un activo. Así que Trujillo y familia, si ustedes no van a una fase de terapia psicológica de resolver qué es lo que les impide entrar, si no entraste a 50, si tú sabías que era entrada a 5, si tú sabes, Trujillo lo sabe, eso es lo que más me duele, Trujillo sabe, él sabe, él no es bobo, él no tiene, él sabe que este rechazo era un solo mensaje del mercado, que a diferencia de todos estos que estaban acá, ya ese estaba en área de soporte y que en área de soporte se llama sobrevendido y lo único que le falta ahora es sobrecomprar y empezar a pensar que viene la ley de los máximos y si llegó a 50-78 tiene que llegar 53, tiene que vencer este máximo que te marcó hasta ese momento. Y todas esas características, todas esas herramientas, todas esas definiciones, todos esos fundamentos técnicos, Trujillo se los sabe de memoria. Pero si entró mal aquí, no importa. Pero ¿por qué te pusiste aquí a contemplar y a comerte la mano hasta la muñeca? Ay, tenía que haber entrado. Ustedes tienen que resolver esa condición de catatónico, de quedarse así. Si ustedes saben que es una entrada. Ustedes saben que es una, era una entrada. Y si te sorprendió esta vela de 5 minutos, entonces no estabas con una gráfica de 3, ni de 2, ni de 1 abierto. Para ver la maravilla de las velas guía. Que estaban comprometiendo una a otra, estaban una comprometió a la de dos comprometió a la de tres, y la de tres finalmente le dio el golpe a la de cinco y creó esta vela inteligente. Pero esta vela de cinco que tenía que morirse en la tercera, no se murió en la tercera porque comprometió a la siguiente, a la de 10 o a la de 13 o quizás a la de 15. Pero yo necesito que Trujillo, a partir de mañana, cuando llega, porque Trujillo está haciendo la pasantía de la universidad. Yo necesito que le diga a ustedes que estoy en el 83% o en el 65%, porque si estás por encima del 67%, ya usted es un hombre profesional, ya usted es un hombre grande en esto. No le cojas miedo a esto. Capitán, esa es la ley de las tres velas. Sí, pero aquí no hay ley de tres velas porque hubo un compromiso con un promedio mayor. La vela inteligente nada más son tres, pero si compromete al promedio siguiente, entonces te da una más de la anterior. Listo. Yo supongo que no pudo haber comprometido 15, pero comprometió 10 y 13. ¿En algún promedio ya comprometió? Que no es común. No es común.
Es común cuando es común y es una clase que dimos acá. Es una clase que se llama extensión de promedios. Vamos a buscar, esta es la vela de 1 de la tarde. Vamos a buscar 1 de la tarde, una acá. Aquí está. 10 minutos. Comprometió. Vela inteligente. 1, 2 y 3. Cuando el promedio mayor compromete el anterior, continúa produciendo la vela, el rally. Continúa. Y si aquí habían 4 velas, en 3 minutos tiene que haber habido por lo menos 8 o 9 velas. Vamos a buscarla. El rally empezó a las 12:45, así que vamos a ver 3 minutos. 12:45, ahí está. ¿Cuánto comprometió? 12:45. Aquí está. ¿Cuántas velas hubo? Aquí, si aquí hubo 1, 2, 3 y 4, y la quinta que termina, aquí tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la que liquida. Así que cuando una vela guía, nace una vela guía en 5 minutos, ya para la segunda vela de 5 minutos, ya tiene que haber tocado algo en la de 15. Y si la de 15 tiene este escenario de promedios colisionando, entonces tenemos una vela guía. A veces crea una vela guía en 5 minutos, pero cuando buscamos 15, ella está en zona de resistencia, sin promedio, entonces ahí no va a haber continuidad. Ya sabemos que se acabó, que eso fue, hasta ahí llegó el impulso. Ok, pero yo necesito, ¿cuál es el porcentaje tuyo de eficiencia, Brotón, si lo tienes? ¿Cuál es tu porcentaje? Él no lo saca tampoco. Si no, ya hubiera dicho 81. Ahí te puse los números que saqué, maestro. Aquí, en este Meet. En el Meet. Me dijiste que lo pusiera los dos. Cristian Trujillo tiene acumulado hoy el 83%. ¿Me lo puedes enviar por Telegram para yo poder mostrar? ¿Ese mismo texto? Envíame, quiero mostrarle aquí en Telegram, mándame el mensaje, pero no por acá, porque no se puede mostrar a sí mismo para la gente de TikTok y la gente de Instagram, dónde tú estás y cuál es tu enorme fallo. Vamos, dispara. 83%. El último día, que fue la semana pasada, tenía 72%. Tiene 23 días y 28. Y yo le voy a decir una cosa. Mi hijo, porque mi hijo y mis hijos son personas que no pueden, yo no puedo permitir que alguien venga y lo ayude. Primero que la primera ayuda tiene que venir de mí. Mi hijo tenía una relación años atrás con una muchacha que prácticamente dominaba el estilo de la dinámica de la relación. Era muy agresiva, muy tóxica. Y yo le dije, oigan esto lo que yo le dije a mi hijo. Chico, déjame preguntarte algo. En algún momento, porque ella en algunos momentos soltaba algunos chistes. Yo dije, esta maneja este asunto de esta manera. Y le dije a mi hijo, papi, ella en algún momento te ha dicho que tú tienes el pene pequeño. Mi hijo no me responde, pero el silencio ya me dio la respuesta. Y yo le dije a mi hijo, ella no tiene idea de lo que está hablando, porque la tuya es más grande que la mía. Y te advierto que yo no lo tengo pequeño. Pero si ella te está robando la confianza diciendo que tú tienes un asunto como ese, eso es lo peor que le puede robar una mujer a un hombre, la confianza del hombre. Si alguien te está diciendo que no,
Hay que tener respeto. Una mujer no puede fallarle a su pareja. Como un hombre no le puede fallar a su mujer, decirle que es fea o que decirle, oye, ponte silicona que lo que tengo aquí es un huevo frito. No, 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 no. Uno tiene que tener respeto. Y le dije, ¿tú crees que tú lo tienes pequeño? Vamos para adentro porque tú veas. El mío es pequeño, no papi. Entonces, ¿cómo es posible si el mío no es pequeño porque el tuyo es más grande que el mío? ¡Así! Porque así es la vida y uno tiene que resolver esos problemas con sus hijos. ¿Ustedes saben lo que pasó 24 horas después? ¿Qué se separó de esa muchacha? Porque había comprendido que esa mujer de alguna manera estaba moviendo la dinámica de la psicología como para que él tuviera que asimilar todo lo que asimilaba porque no era un hombre completo. Porque a veces el tamaño es un error muy grande de los varones. Esa tontería, pero es un tema muy serio. Así que 83%. Trujillo está loco. Tienes un 83% de eficiencia y usted hoy dejó pasar y ayer también y ayer también. Todos los días le puedo decir, ¿cómo yo puedo buscar una palabra en tu canal? ¿Cómo puedo buscar una palabra en tu canal? A ver, ¿cómo puedo? Catatónico. ¿Cómo yo puedo buscar cuántas veces Trujillo me ha escrito que está catatónico? Porque esa es la palabra común de él. Y ya le dije a Utigosa, no puedes jamás. No puedes jamás decir yo pienso, yo creo. ¿Verdad, Utegos? Sí, profesor. Sigan diciendo que yo creo, para que ustedes vean lo que van a tener que vivir haciendo esto con la abuelita sentada al lado de ustedes. Así que yo les digo a ustedes, todo aquel que ya está haciendo operaciones y que pierde y que gana, ya es un operador profesional. Todo el que está haciendo operaciones, el que no haga su contabilidad, su estadística, su registro estadístico financiero todos los días, al día siguiente usted no se va a poder atrever. No se va a volver a atrever a hacer nada porque está. Cuando llegues a 66, que es el número del diablo, tú me avisas. Pero si estás por encima de 67, mañana te tienes que comer la alfombra, porque mañana, como todos los días, Alcoa te da 3 swing, 2 de largo, 1 de corto, o 2 de corto, 1 de largo. Todos los cristianos días vemos esto en Alcoa. Y ya tú tenías que, ya llevamos muchos meses trabajando con Alcoa para eso mismo, para que tú no tengas límites para hacer operaciones de largo y cortos en el día. Así que ya sacamos a Trujillo. No, no sacamos. Déjame corregir. Ya Trujillo salió del hueco de estar meses y meses y meses que el 92% de las operaciones que hacía eran negativas. Ahora estás en el 83. Reacciona, capitán. ¿Qué te pasa? Ya no sé cómo decírtelo. A ti y a Utigos y a todos ustedes que si están por encima del 67% donde está un corredor certificado en el estado de Nueva York. Mira, el estado de Nueva York, Cincinnati, Chicago, Washington, Seattle, no Washington DC, Londres, París, Madrid, Bruselas, Copenhague, todas estas ciudades, todos los operadores certificados de todos estos lugares están sobre el 67%. 72% y es muy raro. Es muy raro encontrarse un operador. ¿Por qué? Porque ellos sí disparan. ¡Pum, pum, 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 pum! Y disparan tanto que algunas veces disparan más rápido de como piensan. Pero se tienen que mantener por encima de 67, si no pierden el empleo. Así que yo les pido a ustedes,
mañana, Trujillo, no me vuelvas a venir con una historia de que tienes un stop loss de 2 centavos, porque entonces este negocio es para Brotón y Brotón se está quedando con todo el negocio, pero ya vino un nuevo capitán al pueblo. Hay un nuevo Chery en el pueblo y se llama Ochoa. Así que cuidado, porque la eficiencia de Ochoa está que es peligro. Peligro, porque Ochoa tiene menos del 7% del capital que tiene Brotón. Menos del 3% de lo que yo tengo. Brotón, menos del 7%. Y produce mucho dinero todos los días. Y lo que quiero no es resaltar a Ochoa, sino es que tú entiendas, Trujillo, ya tú tenías que estar al menos un tercio de ese capital. Un tercio. Dame un 10% de 420 por día. Dame $42. Dame 80 por día. Dame 71 por día. Dame 81 por día. Dame 100 por día. Y multiplícalo por 25, hombre. Y multiplica eso. Que cuando hagas eso por 3 meses seguidos, te vas a ir de Cali para una isla en el Caribe con tu esposa y vas a poner a tu hijo en una escuela hablando, estudiando inglés, porque ya te queda muy chiquito Cali. Porque producir $3,000 mensuales para un ciudadano colombiano es una barbaridad de dinero como para un ciudadano americano. Así que necesito que... Y estoy hablando de Ortigosa y estoy hablando de todos ustedes. No. Eliminen esa zona de conformidad de estar ganando todos los meses $700 y pasen a $700 semanales. Eliminen esa conformidad, esa zona de confort. No, ya con esto yo estoy suficiente, no voy a perder. Miren la esperanza que me ha llegado a mí de mi preocupación de que ahora voy a tener pelo en la calva, porque hoy descubrí en el espejo, en un garaje, en una parada de un semáforo, que tengo toda la calvicie de pelitos pequeños como nunca había tenido, porque estoy consumiendo un medicamento que hace crecer el pelo. Ahorita mi esposa dice, me trajeron un marido nuevo. Se acabó la clase, señores. Paren ya la bobería esta de quedarse catatónico. Paren la bobería esta de quedarse catatónico. Que en algún momento el operador profesional catatónico tiene un solo divertimento. ¿Sabes cuál es el único divertimento de un operador profesional catatónico? El único divertimento que va a ser feliz por otro, no por él. Va a ser feliz por Ochoa. Va a ser feliz por Brotón, que se dio el lujo de tener una posición en pérdida por miles de dólares. Ese es el récord más grande que yo he visto en esta escuela. De tener un negativo de $260,000, calculo yo que llegó a tener. Los tengo que dejar, señores. Gracias, profe. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Dejen, voy a parar la grabación para decir la palabra correcta. Gracias, maestro. Esto es como mi papá manejaba este asunto. Estaba frente a mí, daba un golpe en la mesa. Así en la mesa. ¿Tú eres macho o qué? Está grabando. Sí. ¿Todavía estoy grabando? Sí, profe. Menos mal que no.